Suena bien, ¿verdad? ¿Se escucha todo bien? Sí. Vea, sí. Sí, suena el público muy bien. Muchísimas gracias. Suena el público animado. A ver, ¿cómo suena? ¿Cómo suena el público? Vale. ¿Cómo suena la gente, ¿verdad? Porque están aquí en Barrio Escalante, ¿verdad? La tierra de todos los pipis, ¿verdad? De todos los millennials que se están tomando la birra barata. ¿Cómo suena el público? ¡Cállese! Para todos aquellos, este es el personaje de la Gradería Sur que llega a entrevistar a la audiencia que lo respeta mucho. Patricio. Es como Víctor Carvajal, pero con la voz de Maricruz Leiva. Ahí está más o menos leía el personaje. Hoy quiero sacar una toma rápida aquí con la cámara móvil que tenemos, ¿verdad? Vamos a decirle a producción que nos saque una toma rápida de... Aquí estamos hoy a la luz de la luna, papá, vea la luna aquí. Estamos aquí a cielo pelado hoy. Ahí tenemos a la audiencia, como pueden ver. ¡Saluda a la gente! Y está ahí Pérez, como pueden ver, ahí está Pérez. Y aquí estoy yo, porque estamos efectivamente grabando en vivo y en directo desde el Hub Escalante aquí en el patio, por cuestiones sanitarias. Es para evitar estar aglomerados en lugares cerrados, ¿verdad? Sobre todo porque tengo entendido que tenemos una visita de Estados Unidos, que es básicamente pues, el culpable de todo lo que nos está ocurriendo pues, últimamente. Pues, sí, bueno, no sé, porque en el periódico decía estadounidense de 50 y pico años de edad. No es por envejecerte mucho, pero... No fui entonces, tengo 49. 49. Ahí está, apenas, ahí. En el borde, ¿verdad? Sí, le recordamos que está la promoción de cerveza 2x1. Están tomando esa birra. Yo no sé quién están tomando. Se llama Bombazo. Escucha, qué buena birra ya. 8.9 de alcohol, papá. 8.9 de alcohol tiene esa birra que están tomando, exactamente. Es correcto. Birra con tequila, weón. Bueno, en mis tiempos. En mis tiempos, Bombazo era otra cosa, ¿verdad? Y uno que sabe de la vida, ¿verdad? Uno ya es un viejo que ya no está actualizado con las cosas de hoy en día. Antes un Bombazo era lo que uno le oía. Ahora más bien es barato y le hacen 2x1 al Bombazo. Vamos a hablar rápidamente con nuestros queridos amigos coterráneos que vienen a visitarnos desde los terrenos de, ¿cómo le decimos de una manera respetuosa? Los terrenos del coronavirus. Eso no es China, mamá, sí. Los terrenos del coronavirus. Sí, yo no sé, yo lo que estoy... Suena feo, pero de una manera misteriosa y extraña, yo estoy agradecido de que la enfermedad haya venido desde Estados Unidos. Ahora, como buenos ticos, que idolatramos todo lo blanco, vamos a decir, bueno, al menos vino el hombre blanco a infectar al indio. ¿Verdad? Bueno, primero que nada, Ronald, ¿verdad? Samuel. ¡Samuel! Pero estuvo bien cierto. ¿Por qué vos me dijiste que se llamaba Ronald? Yo no te dije, ¿no? Yo no fui. ¿A mí qué me registro? Ronald era Ronald. Okay. Okay, pero ustedes vienen de por aquí. Todos son de Heredia. Somos vecinos. Bueno, el primer caso, que casi fue, no, el primer caso no, ¿verdad? El segundo caso registrado es Heredia. Estamos mal, ¿verdad? ¿Cuántos hay casos registrados? Ya. Hay siete. Ahí va pizarra. Es pizarra. Primero que nada, vamos a darle las gracias a ahora ya me quedé Raquel. Bronca, porque sí, yo sabía que era Raquel, pero tenía miedo que, como te pregunté a vos. Primero que nada, vamos a darle las gracias a Raquel, porque Raquel nos... ¿Me puedes pasar el arte que nos ha regalado Raquel? Está atrás tuyo. Ahí está. Ese es el mío. El mío lo escondí yo ahí. De ya lo dado. Cuidado, se cae, cuidado, se golpea, cuidado con la birra. Vamos a ver, es que Raquel me ha regalado esta pintura que es básicamente, como podrán ver, una toma de laboratorio del virus para recordar esta bonita. Ahí pueden ver la de Pérez, ¿verdad? La de Pérez es similar, pero... La mía es Júpiter. Sí, entonces primero que nada un aplauso para Raquel por la pintura que nos ha regalado, ¿verdad? Raquel, ¿es cierto que ustedes escuchan La Paja en Estados y que precisamente como el eslogan dice, no es lo que parece? Si nos escuchan en otros países, no es lo que parece. Ustedes vinieron hoy para ver si era que no es lo que parece el Chile. Exactamente. Vinimos a ver qué es lo que pasa aquí. Nada. ¿Qué es lo que sí parece? ¿Qué es lo que sí es verdad? ¿Cómo está la jugada? Caballero, usted sí es norteamericano, ¿verdad? Y yo puedo hacer... Bueno, ya tenemos esto protegido. Caballero, ¿dónde es originario el señor? No, yo originalmente soy de los Estados, nacido allá. Sí, diga la ciudad. A la ciudad, San Luis, Missouri.
San Luis, Missouri. Ah, qué bonito. Conozco. ¿Son parejas? ¿Son matrimonios? ¿Son novios? Son... Mi esposa. Eso pasa. ¿Cuánto tienen de casados? Acabamos de cumplir 7. Yo fui raptada. Sí. Raquel parpadea 3 veces y todo está bien. Malditos gringos robándose a nuestras mujeres. Como siempre. No, un aplauso para Samuel, para Raquel, que han venido hoy con el regalito ya. Dos regalitos, pinturas y coronavirus. Bueno, y bienvenidos a ustedes que están hoy con nosotros. Otra vez vino Doña Gretel. Mae. Vino Doña Gretel, que sí. Vino equipada con un y bolso. Otra vez con el esposo. Como otra vez con el esposo. Eso no, sonó. Eso sonó pésimo. Sí. Eso suena como si... ¿Con quién más va a andar? ¿Con quién más va a andar? Obviamente a andar con el esposo. Ya ellos, ¿se ha notado que ya ellos no salen con Arturo? Don Jorge y Doña Greta. Me imagino que para estar tranquilo. Nosotros vamos a ir, pero no le digan Arturo, así nos dicen ellos. No porque sea mal hijo, sino porque luego hay muchas tortas ahí por medio que se mete, ¿verdad? Luego hay que llevarlo al hospital, tantas cosas. ¿Cómo están haciendo con Arturo para evitar que haya, para más bien el logro de ustedes de lograr que no fuera él el primer caso de coronavirus? Porque con lo salado que es este muchacho, probablemente lo atropella y lo atropella una llanta que traía el virus y la llanta lo pegó de una vez, ¿verdad? Doble, lo pegó doble. Eso fue un gran mérito, digamos. Fue porque no salió. No, estaba encerrado. Lo tenían encerrado. Como hoy lo tenían encerrado. Cuarentena antes de. Cuarentena por si las moscas. Solo por si las dudas, vamos a tenerlo en cuarentena. ¿Qué fue lo que pasó con Spotify esta semana? Que nos reportaron varios. ¿A alguien aquí le falló el Spotify? ¿Por allá una persona? ¿Dos? ¿No sirvió? Uno, dos, tres. Vamos, sepan que así como estamos tomando todas las medidas de precaución higiénica para evitar que el virus se propague más de la cuenta, sí estamos también tomando en cuenta el hecho de que está dando problemas, al menos la plataforma de Spotify. Estamos investigando si ocurre solo con teléfonos Android, si ocurre también con iPhone, si está ocurriendo en la versión de tablet, si está ocurriendo en la versión de escritorio para computadora. También escribimos a nuestro host del podcast para preguntar si había algún problema y también le preguntamos directamente un correo a Spotify para esperar que nos responda dentro de los próximos 3 meses. Pues sepan que estamos al tanto de eso, pero mientras tanto les recomendaríamos limpiar la caché de la aplicación, porque tomando en cuenta que es el podcast más escuchado, probablemente es que esté un poco saturado de todos los episodios que más de ustedes ha escuchado más de 20 veces porque aman el programa. Entonces probablemente la caché esté muy llena, entonces les recomendaríamos que desinstalen la aplicación, vuelvan a instalarla, desloguen, se vuelvan a loguear y posteriormente ¿qué más se puede hacer normalmente? Apague el teléfono, vuelve a encenderlo, vuelva a desinstalar la aplicación, vuelve a instalarla, deja de seguir el programa y luego lo vuelve a seguir para refrescar la caché del programa. Yo estoy seguro que eso mínimo ha de hacer algo. Tengo la fe, no les aseguro nada. No hizo nada. Pero mínimo. No hizo nada, ya hizo todo. Ay, no mienta. No mienta. Ya a la edad suya, yo le tengo que escribir todas las instrucciones que acabo de decir, así como se las tengo que pasar a Pérez. O sea, si a Pérez hay que mandárselas a usted también. Ya ahí ya. Yo lo único que entendí de todo lo que explicó es que la gente tiene mucho caché, o sea que están a cachete. Wow. Oh, wow. Ya habló el técnico de computadoras, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, con el tema este que ya pues este es el primer episodio en el que ya sale en la prensa, ¿verdad? Que la prensa muy responsablemente pues ha informado sobre el coronavirus, ¿verdad? De una manera súper responsable, asustando a todo mundo, alarmándolos, haciéndoles ver que no se puede tocar a nadie, pues nada, no, ¿verdad? O sea, a mí me preocupan los maes infieles. ¿Te preocupan? Claro, porque estos maes están acostumbrados a que la doña les diga, ve, hijo de puta, yo le acepto que venga usted a pegarme con herpes, gonorrea, clamidia. Pero coronavirus no, huevo. Sí. Es difícil para los latinoamericanos hacer estas medidas nuevas, ¿no? De saludarnos de acudito, chocando en los piecitos, ¿verdad? Va a ser difícil porque los latinoamericanos estamos acostumbrados pues a apoyarnos todo lo que se mueve, ¿verdad? Sí. Entonces va a ser difícil pues... Bien, va a saludo ser difícil. Latinoamérica, es una prefollada. Va a ser una prefollada, ¿verdad? No sé cómo vamos a hacer, no sé si será ahora codo con codo, culo con culo, canchis canchis. Sí, sí. ¿Por qué no innovamos el saludo del canchis canchis? Sí. Aprovechando que es una canción tan conocida en Latinoamérica, digamos, codo con codo, canchis canchis. Ah, canchis, culo canchis, con culo, como... canchis canchis. Sí, mi abuelita con mi abuelito. Ajá, es cierto, la recuerdo. Alejandrito la con Arturito. Y todos bailan canchis canchis y no se contagian canchis canchis, ¿ven? Madre, les estamos regalando a la puta caja del Seguro Social una campaña, así de genios somos.
Bueno, yo. La campaña del canchis canchis. La campaña del canchis canchis, mae. Canchis canchis para evitar el contagio. ¿Por qué no te haces la cuñilla, mae? Voy a hacerla porque tengo miedo de que mañana pase lo que siempre pasa, que contratan a Gandhi. Ajá, sí. Contratan a los ajenos. Cierto. Sobre todo los ajenos para hacer la puta canción. Y va a ser Coco Funca. Invitaron a Sonámbulo, pero estaban muy pijeados y no llegaron a la grabación. Y van a hacer la puta canción larguísima, como de 3 minutos, ahí como esas de We are the world, we are the children. Pero con canchis canchis. Pero, no, van a meter una mierda y toda poética del contagio y no dejemos que la muerte, no, no, ni un enfermo menos, y toda la letra ahí, toda poética, toda romántica, y no van al grano lo que se necesita, que es explicarle a más de un hijo de puta. Número uno, no tiene que estar dando tanto la mano, externar las medidas de higiene, lavarse las manos, gel con alcohol. Me preocupan también los maes. Pero he escuchado que el gel de arriba de cuánto. Ya eso me. Vos no, vos todavía pasás. Yo diría de 45 para arriba. Y no todos, wow. No todos, porque tenemos al caballero de 49. Me refiero, ¿cómo decirlo de una manera? Los señores sin modales. ¿Cómo sin modales? Los señores sin modales son aquellos que acostumbran a andar en la calle y estornudan con la jetota abierta. Ah, sí. Esos que cuando tienen un moco atravesado, con toda la calma del mundo, se recuestan al caño y nada más. Son un cocainómano a la inversa. Y esos son los que a mí me preocupan. Qué imagen más gruesa, madre. Sí, ma, yo cuando este ma empezó a hablar de que la canción de Canchis Canchis, te juro que yo ya decía, y ma, va a cantar, weón. Va a cantar, ma. Ya tiene hecha. Sí, ahí tiene la pista, ma. Ya ve dónde la pone, weón. Voy a recibir a los ajenos. Usted sabe, Medina abriéndole a los ajenos. Con el Canchis Canchis del no contagio. Del lo único que les podría abrir es el intelecto. El problema con los ajenos es que es cualquier vara menos contacto, man. Un concierto de los ajenos es ese poco de gente bailando, las viejas recostadas a los más. Más bien es un caldo cultivo, un concierto de los ajenos. Polémica. Comediante se burla de los ajenos en épocas de coronavirus. Yo había escuchado que el gel no servía para nada. O sea, que el gel no era efectivo, que más bien podía ser contraproducente porque la capa de glicerina que tiene el alcohol en gel hace que las bacterias se queden ahí como pegadas, como... No, pero el alcohol las mata, entonces se quedarán pegadas, pero las mata. Es como no, cuando pero hay unas que no se mueren. Es como cuando uno limpiaba como, mal el piso. Voy a vengar. Ah, bueno, o sea, pero las nomás, poderosas, güey. Nomás salga de aquí. Sí. Me hubiera gustado, a mí por eso me molesta la prensa selectiva, porque me hubiera gustado que este nivel de alarma que está usando la prensa ahora lo hubieran hecho con todo el reguero de maes que llegaron con gonorrea rusa. Okay. Sí, ¿verdad? Después del mundial, todos los cibepotas que se fueron al mundial de Rusia. Ajá. Se fueron a coger con rusas allá, regresaron pegados con unas cepas que no tienen tratamiento aquí, porque no hay tratamiento aquí en Costa Rica, y llegaron a pegar a sus novias, a sus esposas, las cuales probablemente pegaron a sus novios, porque Costa Rica, sí. Y es una bronca sanitaria de la cual nadie se preocupa. Hijo de puña, madre. Sí, porque por aquí están las... importamos enfermedades rusas. Se llama gonorrusa. O rusorrea. Hay que ponerle un nombre. Ruso. Gracias por la ironía de ese aplauso. Gracias. Jamás pensé que fuera a escuchar un aplauso que sonara tan irónico. Pero gracias. Y mejor ni te digo cómo le dirían herpes. No sé. ¿Cómo? Herpes. ¿No? Aquí el que sabe ruso es usted, güey. Voy a estar yo hablando de... Sí, pero no se preocupen, o sea, la clave es, como ya les dije, ah, bueno, más las mascarillas, por cierto, para todo aquel que nos está escuchando, las mascarillas no sirven para una mierda. Entonces, todo aquel que haya comprado más de 50 mascarillas y agotó el inventario en las farmacias, sepa que botó la plata. Porque yo entrevisté a 3 farmacéutas distintos, 2 farmacias de Santo Domingo y una de Tibás, para preguntarles por esto. Y de todos, con el descaro del mundo, les decía, pero estas mascarillas, ¿verdad que no sirven para esto? Me hacen, no. ¿Cuántas quieren? Pero... No,
¿Y sabe qué me dijo una de las farmacéuticas? Aquí todavía queda una cajita. ¿Sí? Una cajita. Y yo, pero me está diciendo que no sirve para una mierda. Me dice, sí, pero uno nunca sabe. Ah, wow. Y yo, ma, qué increíble. Oiga, dígame que por favor que han pasado por Chepe Centro y hay alguien que diga, lleve la mascarilla contra el coronavirus, llévela. No hay. Ma, ¿en qué país vivimos, weón? No hay. No hay, ¿cómo es posible? No, ya no. El único lugar en el que usted encuentra el mercado negro número uno de los medicamentos de Costa Rica, güey. Gracias por la idea. Sí. No, pero no, o sea, ustedes decirles a ellos dónde conseguiste la cajita de mascarillas. Son jóvenes, ellos son jóvenes, ellos no entienden que cuando ellos pensaron una idea, ya alguien la pensó meses antes. Sí, sí. La Merced. El Parque La Merced. Parque La Merced. El Parque La Merced es la farmacia ilegal número uno en Costa Rica, man. Ahí te encontrás todos los medicamentos de la caja que se robaron. Sí, pero esa es la analógica. Madre, me ofrecieron un tanque de oxígeno en la caja. Decía Caja Costarricense del Seguro Social, wow. Con todo el descaro me lo estaban vendiendo en 10,000 cuando yo los compro en 7. No, con el logo de la caja original y ma, todo. Tienen el logo de la caja. En la Merced vos ves, ma, tanques de oxígeno, venden mascarillas, venden pastillas. Cigarros sueltos. Los cigarros sueltos los venden junto al tanque de oxígeno, irónicamente. Como prevención, dice, van a darle el combo completo. Sí, entonces nada más sepan que las mascarillas ni mierda, no hacen nada, pero lo único que están haciendo es contribuyendo a que se enriquezca una farmacia. Que tampoco son baratísimas las putas mascarillas, ¿verdad? ¿Quieres que me fue a cortar el pelo? Con mi barbero, el barbero agresor, ¿verdad? El barbero que siempre me agrede. Y apenas me ve todo despeinado y todo hecho mierda, porque yo llego todo decentito, ¿eh? Me lavo el pelo para llegar ahí con el pelo mojadito, listo, para que le huele tijera. Y el maestro nada más me ve y me hace ¡shh! Así, me hace ¡shh! Y mae. Y yo, ¿qué pasó? Y fue puta madre, le dije que viniera después de un mes. No ese pelo. Y ya como viene ahora, tengo que cortarle ese pichazo de pelo. Y ahora tengo que barrer este montón de pelos de ahí. Y por culpa suya tengo que barrer un montón. Entonces me regañó, como siempre. Entonces yo con cara regañado me siento y yo, ven. Próxima vez yo vengo. Más mae, ¿qué dirá ese mae si me ve a mí llegar, güey? No. El mae, fuera de aquí. El mae me está poniendo... Aquí no hacemos eso. Sí, no, o sea, aquí es corte de pelo, no rehabilitación. Hay otros lugares en donde es gratis, ahí en Chepe, para estudiantes de peluquería. El mae me amarra, me está poniendo la mantita, ¿verdad? El mantelito ese. El cubre, ¿cómo se dice el cubre cuerpo? Matapelos. El matapelos, el agarrapelos, la capa, el cubre cuerpo. Yo prefiero el cubre cuerpo, ¿verdad? Porque está el cubre cama. La mascarilla de hombros. Exacto, exacto. Y apenas el mae me ve, me hace, mae, me hace que usted andaba las cejas así. Entonces viene segunda regañada. Casi escupo la vibra, mae. El mae me agarra. Por las cejas, güey. Por las cejas de viejito. Esa es la... Ah, las cejas de viejito. Las cejas de viejito. Yo las tengo. Para ustedes jóvenes que se están burlando ahora y van a sufrir eso más adelante, yo estaré feliz si estoy vivo todavía viéndolo sufrir. Son una cosa, las cejas de viejito. Las cejas son cejas que empiezan a crecer independientemente del resto de las cejas. Es decir, son cejas. Es más, que... por aquí tengo una, es más, yo hacia puro tag. Aquí está. Tus cejas, vos te las tocas aquí y se sienten suavecitas, de... ¿verdad? Sí, normal, lacias. Y de repente sentís un hijo de puta que decidió crecer en sentido contrario, que es el triple de gruesa, súper negra. Y dijo, voy a crecer para acá. Sí. Ya. O sea, todas son para acá. Yo es una ceja que de repente dijo, este tipo ha vivido mucho, le voy a joder la puta vida. Para que se divierta. Ajá. Ellas van para allá, yo voy para acá. Soy la ceja rebelde. Soy Albino Vargas de las cejas. Y el mae empieza, y así, sin decirme nada, agarra un peinecito y empieza, venga. Y ese empieza a hacerme ahí unos cortes, hacerme recortes de aquí, recortes de acá. Wow. Y yo no puedo ni irme en el espejo. Yo, puta, ¿qué me está haciendo? Luego me tijeretea o algo, ¿verdad? Y el mae está acá. Y se salva que no se los voy a cobrar. Oh, wow. Y por la próxima vez que traiga las cejas así, se las corto y se las meto en el precio final. Pensé que iba a decir que se las metía en otro lado. Oh, no. Ay, Dios lo oiga. No. Y ya, esa es la historia. Y mientras me está cortando el pelo y me regaña porque tiene que abrir muchos pelos en el piso, me pregunta ya todo amigable: hija, ¿cuándo es el próximo episodio, papá? Wow. Porque el ma escucha. Entonces yo le dije, créame, ma, el próximo episodio le conviene escucharlo. Oiga, ¿y por qué no paga una pautilla ese weón?
Se lo he dicho. Es por eso que nunca me... la cagada que le pega. Es por eso que nunca menciono el negocio. Porque yo le dije, no, es que ¿sabes qué pasa? Que yo hablo mal de vos. Y acá, como es la gente morbosa... ¿Van a ir? La gente va a ir porque lo que la gente quiere es que los insulten. Sí. Ajá. Entonces probablemente llegue un mago con la jupa sin lavársela por 3 meses, todo piojoso, con pelo grasoso, casi que con dreads naturales, al propio solo para ver al mago puteado lavándole el pelo. Entonces no, mejor no lo comprometo. Además no está pagando ni mierda para estarle llevando ese huevón. Sí. También tengo una actualización de los sonidos de mi tierra. Okay. El soundtrack del pueblo, ¿no? Sí, recuerdo. Una cogida de café. No. Una no, cogida no. En el cafetal. No, menos ahora, güey. Bueno, una. No se puede. Sí, no es etapa, no es ¿cómo se dice? No es temporada de cogidas. No es temporada de cogidas. Sí. Mucho frío. Sí, también. Y durante el día un sol horrible, madre. Bichos. Y no, hortigada y todo. No se puede coger café. ¿Qué grabaste entonces? Mal pensados, man. No, pasó el verdulero. Otra vez, madre, verdulero. Pero ahora lo pasó. Piden, ¿no? Sí, pero pasa. Esa va a ser tu. Ese es el. Cuando grabes el disco ese de canciones ahí. Voy a meter al verdulero de fondo. No, totalmente. No, perdón, el track del verdulero va a ser el más escuchado. O sea, el que tenés que tirar de hit. Digamos, este lo grabé hoy. Ok. Es que estaba escondido, entonces no abrí la ventana a tiempo. Hay que escucharlo como ¡ah! No, es un no pajarillo sé, ahí. No sé qué era. Puede hacer una cotorra porque lo grabé de un segundo plano. Sí. Tenés que pararlo para que grabarlo. Lo quiero entrevistar para ver cómo hablan en la vida real. Hola Medina, yo escucho la paja en el poti. Y la cosa es que ahora le está compitiendo. La competencia ahora está el verdulero, está el tamalero y ahora se incorporó una mujer chatarrera. Wow. La cual pasa entre semana, no la pude grabar hoy, pero entre semana ella pasa y tiene un estilo que se diferencia del verdulero porque ella es dramática, ella es de... Es como decirlo, es... ¡Vecino de Santo Domingo! ¡Estamos recogiendo latas viejas que no estoy usando! ¡Lavadoras! ¡Refrigeradoras! ¡Cualquier cosa que no esté usando! ¡Su basura a nosotros nos sirve! ¡Vecino de Santo Domingo! Entonces, es muy como llorando, ¿no? Y ya va toda la semana, ella pasa recogiendo chatarra. Y a mí me da me dan ganas de salir y yo, no, tome, aquí está la lavadora, tome. Le voy a usar para lavar, pero llévesela, mamita, llévesela. Tome esta rosera, esta nueva, pero tome ya. Tome el coffee maker, es el coffee maker también. Es muy dramática, tiene como mucho drama ella, güey. Pobrecita, man, algo le pasó. Esa es la que hay que grabar, mae. ¡Vecino de Santo Domingo! Pero ya la gente se está... Me extraña que no haya alguien ahí en ese camarote. No, eran ellos, pero les pedí que se pusieran para acá porque ya yo me estaba frustrando un poco verlos aquí. O sea, yo veo gente acostada aquí en esta huevonada tan hipster que se tienen aquí en esta vara escalante. Yo todavía no sé qué es la vara con los jóvenes hipsters de hoy en día que no pueden obtener una posición de sentados para cualquier mierda que acostarse. Son tan perezosos que hasta... Ahí está medio... Vea la otra, ya está esparramándose. Este huevo con una almohadita ahí. Para toda esa almohadita. Ustedes los call centers llenos, mae. Cobijas. Estás con almohaditas, mae. Puta energía, mae. De fijo, mae. Sí, pero no. Démosle. ¿Y arrancamos entonces? ¿Qué te parece si arrancamos? ¿Arrancamos? Ok, arranquemos. Pero antes de arrancar con el show de la paja nocturna, sírvase para los presentes y para la señora que posiblemente llame a la policía otra vez. El presente informativo. Marulín Asofeifa dice que incapacidad, improvisación y negligencia describen gobierno del PAC.
Recuerden que vengo de un partido que improvisó 14 diputados incapaces y negligentes. Yo sé de lo que hablo, dijo la legisladora. Oscar Arias dice en tono de broma: me siento feliz de que nadie me haya echado la culpa del coronavirus. Lo cierto es que tiene razón, porque de eso no tiene la culpa. Ahora bien, de la minería de cielo abierto. Venga por nosotros. Del desfalco económico gracias al TLC. Venga por nosotros. Del toqueteo. A la constitución. Ah, ok. A la constitución política. Metiendo una modificación para poderse reelegir. Ok. Ruega por nosotros. Del memorando del miedo. Ruega por nosotros. De las denuncias de no, todas no, esas... No, ya sé qué vas a decir, ¿no? No me quiero meter en problemas, man. Dios le habló a Sergio Mena y le dice que será presidente. Nicolás Maduro salió a desmentir esa declaración diciendo que si Dios no se le aparece en forma de pajarito, no vale. Existe una amplia preocupación entre los sectores religiosos de que el Altísimo haya recaído en la bendita piedra. Carlos Alvarado espía a personas que no son del PAC incluso cuando están defecando. Se cree que fue un error del software de espionaje, pues confundió personas defecando con gente hablando en la Asamblea Legislativa. Acróbata Nick Walenda. ¿Walenda? Sí. Cruza cuerda floja sobre cráter activo del volcán Masaya en Nicaragua, arriesgando su vida. Al ser consultado de por qué no eligió el volcán Poás, que ostenta el título del geyser más grande del mundo, el acróbata manifestó que le daba miedo morir ahogado. Ahogado en la cantidad de impuestos, patentes y permisos municipales que cobra este palurdo y clasista país. Periodista de CR hoy hace berrinchito en casa presidencial porque el presidente no le contestó su preguntita. Periodista millennial de CR hoy hizo una mala crianza como si estuviera en un bar de Lindora y le hubiese servido una margarita sin su sombrillita. La rabietita fue calificada por sus colegas de La Teja como un zafarrancho, lo cual denota que son periodistas ya mayores. Se cree que el presidente se mostró aprensivo y temeroso retirándose, pues el periodista tenía preparada, ensayada y hasta rimada una pregunta monumentalmente estúpida. Choche le respondió a alguien por Instagram su comentario sarcástico con referencia a Forex diciéndole: le arde cagado. Acá en La Paja Nocturna nos vamos a referir porque ya lo hizo el público. Un turista se pierde en New York y es ayudado por Leonardo DiCaprio. Mientras tanto, un turista se pierde en Chepe y lo asalta Leonardo de la Carpio. ¡Somos potencia mundial, papá! Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Bip, 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 bip. Vital antes de... Esto es La Paja Nocturna, vital antes de dormir. Así suena el público del Hub Escalante. Yeah, así suena el público del Hub Escalante. Yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores tartamudos de la internet. Y conmigo está el señor Javier Medina. El mismo que viste y calza. Estamos en vivo desde el Hub Escalante, aquí a la luz de las estrellas, sin una sola nube, en un lugar que me recuerda la última vez que tratamos de grabar aquí afuera, que se vino un barrial por el aguacero de la gran puta que se vino. Así que a veces la sequía es bueno. Primero el aguacero y luego el barrial. Y después la policía. Y no, la policía fue antes. Fue antes del barrial. Porque fue la última vez que pudimos grabar aquí afuera cuando llamaron a alguien de la policía para regañarnos. Que vinieron a tratar de cerrar. Estábamos diciendo obscenidades, fue increíble.
¿De dónde? ¿Dónde sacan esas cosas, muchachos? Obscenidades. Obscenidades, así, por definición. Sí. Estamos compitiendo en una noche de diversión y entretenimiento sano para toda la familia aquí, mientras afuera en el Parque Francia pues se encuentran cientos de jóvenes con esa energía que se les caracteriza acostados. Con almohaditas como ustedes. No las sacaron del Parque Francia, esas son las almohaditas. No, yo creo que más bien esas se las robaron del Parque Francia. Esas se las robaron los del Hop del Parque Francia. Sí. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué te parece si tiramos la primera carta a la paja? Vamos a leer esta carta a la paja, que es muy rápida, así que rápidamente cambiemos la música y pongamos lo que ya es un clásico. Un clásico, clásico de clásicos. Las cartas a la paja que nos escribe la comunidad pajera semana tras semana. Es el tren, ¿verdad? El tren, sí. ¿A estas horas hay tren? Sí. ¡Hola, tren! ¿Es el tren o un temblor muy gay? No, un furgón muy gay. ¿Un furgón? Un furgón muy gay. Porque es como... No, porque van varios pegados. Porque van varios pegados. Wow. Ya. Yo pensé que... Yo creo que ese sí te puede meter en problemas. Vamos a mejorar. Esta canción la voy a ir a poner afuera en el Parque Francia. Para que bailen o la ola. Para que bailen, para animarlos un poco. Es decir, energía, energía. Se dice bailar o la ola. Cuando agarran o la ola, se lo ponen en la cadera, no, y hacen cachis. No, es más mover la caderita y ya. Ok. Sí. En fin, esta carta viene de Julián. ¿La quieres leer vos? La leo. Sí. Julián nos dice: voy a ser breve. Dos páginas, ¿verdad? Escribió después de decir, voy a ser breve, dos páginas. Voy a ser breve. Facebook nos escucha. El domingo estaba en mi casa haciendo cosas en la computadora, no tenía música, pero se empezó a filtrar por la ventana el ruido de un grupo de vecinos que estaban cantando el himno al Deportivo Saprissa, que es un equipo de fútbol de Costa Rica, por si no lo conocen. Ah, les escribió a ustedes también. ¿Na qué? Yo nunca veo partidos de fútbol, nunca hago búsquedas de fútbol en Google porque me vale 3 hectáreas de santa vigornia el fútbol, pero aún así me empezaron a salir invitaciones para que me uniera a grupos de Facebook llamado Morados de Corazón. La única explicación que pude tener al respecto es que el sonido se filtró por el micrófono del celular y automáticamente le dijo a todos los algoritmos que yo era un gran seguidor de dicho equipo. Nos escuchan las conversaciones por los teléfonos celulares y nos tratan de vender gorras y camisetas del equipo de Tibás. ¡Wow! Esto me asusta y quería compartir mi miedo con todos ustedes. Bendiciones estarquianas, bendiciones estarquianas, así lo leo yo. Chasquido para todos y que el santo guantelete nos proteja del espionaje. ¡Oh, wow! Chasquidos a Julián. Ahora vamos a decir, en lugar de bendiciones, es chasquidos. Como okay. Todo el mundo acostumbra a decir bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ahora es chasquidos, 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 chasquidos. Chasquidos para todos. Chasquidos, 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 chasquidos. Me niego a decir cualquiera de los dos igual. Hombre, a mí me preocupa un poquillo esta paranoia de Julián porque... A ver, ¿el tren otra vez? Suena como gente, sí, como... Suena como con pereza. Sí, suena como alguien llamando, como un carajillo que llama a la mamá, ¿verdad? Sí, que... ¡Mamá! ¡No hay papel, ma! Como Willa, que no puede ir solito a traerse el otro rollo de papel. Ajá. Que mami se lo alcance. ¡Ma! Yo le diría a Julián que qué feo ser así, ¿verdad? Qué feo llegar a esos extremos de paranoia, de estar pensando en que nos están escuchando por los teléfonos. No, o sea, pero el ma, es cierto eso que el ma dice. A mí me ha pasado esa hora. El otro día casualmente estaba hablando con Perrillo. Digamos, si ahora está sonando el tren y yo tengo mi teléfono acá, mi teléfono me está espiando por el micrófono de acá y escucha el tren. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que mañana me salen varas en Facebook de que, mae, ¿cuándo fue la última vez que viajaste en el tren Heredia? Sí. ¿Me va a vender boletos para viajar en tren o así? No, no creo que sea como con todo, pero con las conversaciones puede ser. El otro día estaba hablando con Perrillo de que, mae, me estaba diciendo: Pérez, es cierto que nos escuchan por el celular porque... Yo una vez estaba comentándole a alguien, no lo he dicho en stand-up,
en stand-up. Stand-up. Y que yo tenía... ¿cómo es que me dije el mae? El chiste de que yo tengo los pectorales flojos. Entonces tengo como tetillas. Entonces yo, en serio, mae. Y al otro día me salió una vara de una clínica estética que me arreglan los pectorales. Pérez nos escuchan. Y yo dije, mae, huevo, nada que... Y entonces yo, como, mae, si me sale a mí la vara de las pectorales, el mismo anuncio, quiere decir que escucharon esta conversación. Y a los dos días, no, al día siguiente me salió una vara clínica estética para que nos arreglemos las tetas de hombre. Las tetas de hombre, ahora ya arreglo de tetas de hombre. Sí. Wow. Sí, a mí me... Oh, wow. Pero es, yo siento como que no es con todo, mae. O sea, no son todas las marcas las que pagan ese tipo de espionaje. Pero yo no creo que sea Carlos Alvarado y la UPAD, mae. O sea, yo no creo que esté ahí el presidente haciendo como, vamos a ver quién quiere pertenecer al Deportivo Saprissa. Alguien de fijo va a querer. Ahora sí, está Pérez. Mira, Pérez. O sea, la enseñanza aquí es, dime de qué hablas y te diré qué anuncios te salen en Facebook y te diré quién eres. Un poco, y sí. Hagamos una prueba, ¿te parece? No sé, ¿qué demonios querés, güey? ¿Te acordás cuando nos escribieron una vez de que por qué los pensamientos filosóficos salían mejor en el baño? Ajá. Y yo, desde la última vez que grabamos aquí, no me acuerdo de... Recuerdo que había tenido unos cuantos pensamientos profundos en el baño. Pero ahora que lo pienso, ¿qué tal si pienso y medito en el baño y al mismo tiempo confirmamos si es cierto que Carlos Alvarado nos espía en el baño? Ok. Entonces voy a irme para el baño. Ok. Me grabo. ¿Te vas a grabar en el baño? Sí. Todo sea por la investigación. Ok. Pero, ¿y vas a decir un pensamiento filosófico? Pero yo creo que él va para el baño también. ¿Qué hacemos? ¿Lo investigamos a él? Va a meditar él. Bueno, hagamos algo. Tal vez yo lo puedo espiar a él. No, ya. Cancelamos el show. Yo no puedo. Yo lo puedo espiar a él. De modo que cuando yo lo espía a él, luego yo me espío y tal vez bueno. A mí me sale, y como me espían a mí, espiándolo a él, ajá, me va a salir una sugerencia de un anuncio de una agencia de espías. Sí, eso es una buena... O una película de James Bond. No, pero no entro al baño, weón. Ah, ¿no entro al baño? No entro al baño, mae. ¿Qué te parece si vas... Si el mae se mete primero al baño, ¿qué te parece si lo acosas hasta que salga, mae? Ah, no, eso es algo que yo haría. Vamos al baño. Exactamente, entonces. O sea, le preguntas que si todavía le falta mucho, que más o menos tomamos el tiempo de una miada promedio, sí, de una persona. Okay. Hola, si dura hola, más de tanto tiempo, está cagando. Mucho gusto. La primera cagada mencionada. Damas y caballeros, el público, ahora voy aquí para el baño. La primera cagada a registrar un podcast mundialmente hablando. No tengo ganas, estoy bien. Estoy bien. No, la gracias del por... caballero, digamos, si era el tiempo de la... Gracias por preguntar. Defecación. Primero que nada, vamos a ver dónde puta se enciende aquí. Aquí se enciende la luz. Ve, okay. Ahí sabe. Cierro la puerta, ¿verdad? Cierre la puerta. Ahora sí, ya puede... Ya cerré la puerta. Ya puede sacar el arma. Realmente, mae, aquí no viene como al caso sentirse como que te están espiando, porque la verdad es que no necesita Carlos Alvarado pagar un software de ni mierda, porque si te das cuenta, aquí está la puta ventana y ahí se ven todos. Entonces, realmente, o sea... No, saluden no. Ahí hacia la ventana, ¿ves? Del baño. Ve, ahí está, ve, un acosador, véalo, se está metiendo. Cierra la puerta, mi hermano. Aquí hay un hombre. Aquí hay un hombre. Oiga. Hashtag me too. Ni uno menos. Se acaba de meter al baño este mae. Ni siquiera tocó. Qué falta aquí, de respeto. Aquí viene, mae. Pobrecito, se está. Y muerto de risa, el acosador, mae. Sí, 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 sí. El asqueroso cerdo viene riendo. Bueno, sí, mae. Qué barbaridad. Bueno, primero que nada vamos a... Toma en cuenta que todavía te ves, ¿verdad? Por los reflejos. ¿Me veo? Sí, o sea, claro. No hay privacidad ni mierda aquí, ¿verdad? no es cierto, no te ves. Bueno, como pueden ver, aquí hay una decoración muy bonita en este baño. Como pueden ver, hay jabón, hay agua. Ustedes no... ¿Por qué? Ellos están viendo hacia la ventana, man, el público que tengo aquí, weón. Sí, por ahí los estoy enjachando yo, ¿eh? Ahí está. Véalos, ahí. Usted hablando y el público viendo hacia la ventana, que sí. No se ve, madre, no tenemos, bueno, transmisión. Les voy a hacer la descripción. Aquí en este baño hay, primero que nada, es un baño limpio, que demuestra que es un baño que pulcro, sí, que se toman la molestia de limpiarlo. Hay jabón, hay agua,
el cagadero se encuentra en estupendas condiciones. La cadena corre. No voy a hacerlo porque es gastar agua. El único detalle que noto aquí es un paño, que es un paño para secarse las manos. Yo como vengo mañana al curso de podcasting, espero ver otro paño mañana. Caso contrario, les quito las 5 estrellas, ¿verdad? Vos andás calificando baños de Escalante, entonces. Ese es tu nuevo trabajo, ya que no te contrataron como olorólogo. Sigo siendo olorólogo, man. ¿A qué huele ese baño? Este baño huele a Escalante. Claramente huele a Escalante, man. Huele a que alguien orinó cerveza artesanal. Qué bonito se ve el escenario con esos, ¿cómo se llama? Esas putaditas hipster. ¿Cómo se llama? No, estas. Inclusivos. ¿Cómo inclusivos? ¿Qué tienen de inclusivos? Son macho y hembra. Inclusivos, esa, sí. Son asexuales, o sea que son LGTBI, man. Entonces sería enrededere. Enrededere. Sí. No, pero yo digo esta cosita, esta estructura de madera de teca ecológica. No. ¿Cómo se llaman? Tross se llaman. Tross como el youtuber. Sí. ¿Ese era Dross o era Tross? Dross. Y esta vara es Tross. ¿Por qué? Porque Tross. Porque es un Tross de algo. Tross de madera. ¿Un trozo? No, es que trozo, ella lo dijo con ese. Los millennials ella no sabe. Dicen las vocales ahora. Un trozo sería... No, es que un trozo sería un trozo. Ah, trozo. 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 Toma el no, trozo. No, es que así se dice correctamente. Nada de hostia, tío. Y... Trozo. Y no me vengáis a joder la puta vida porque... Bueno, van a ver. Qué chido ser español en un restaurante, mae, inclusivo. Donde sea, donde el restaurante inclusivo vendan en vez de pollo, o sea, vendan pollo y polla. Y ser español ahí. Porque usted llega y atiende la mesa, siendo el mesero, usted llega y atiende la mesa. Muy buenas, este es el restaurante especialista en pollas. Tenemos todo tipo de pollas para ustedes dos. Tenemos pollas grandes, pollas largas y delgadas, tenemos pollas gruesitas y más pequeñitas. ¿Quiere su polla para comer, para llevar o se la come aquí? Cuando dijimos que ese es humor inteligente, mae, era en serio. Y es de Barcelona, ese es el acento de Barcelona, para los que no saben, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Disculpen, yo extrañaba ese acento, sí. No es de perdóneme, Madrid, no es de Madrid, es de Barcelona. El catalán es un poquito es distinto. No. ¿Cómo es el catalán? El catalán es golpeado. Yo soy el experto, sí, porque Medina imita, yo solo arremedo. Ni eso, güey. Bueno, ¿cómo es el acento? A ver. Es el Madrid. No, es distinto. Por el madrileño es más cantado. Ese es el madrileño. Pero el catalán es más golpeadito, como que no le dan tantas veces a las vocales sino a las consonantes, porque así es el catalán original. Así no es cierto. El catalán es un mae que habla todo suavecito. El mae dice, hola, yo soy el que nos va a atender en este restaurante de pollas. Tenemos pollas. El mae habla suave. El mae es como, tenemos esta especialidad que se llama polla africana, lo cual es una polla muy grande y comen muchas personas de esa polla, pero lo cual es irónico porque en África casi no se come polla. Tenemos una polla afrocaribeña, que es la polla afrocaribeña. Tengo una pregunta, que en Madrid. Espérate, déjame terminar el chiste, coño. ¿Te puedo ofrecer una polla afrocaribeña en leche de coco? Yo soy coco, mucho gusto. Pero es así como un acento más suavecito, como más sedoso. Se armó el foro por allá. Disculpa que tengamos ese inconveniente de lenguaje, pero acá no se dice polla, se dice gallina. Pero bueno, ¿qué sabe uno, no? ¿Qué sabe uno del diccionario, coño? Si quieres comer polla, pues tenemos dos opciones aquí. Te podemos dar cubiertos o puedes comer a mano.
Coco, ven, Coco. ¿Qué quiere comer a mano? ¿Qué? Ese que quiere comer pollo a mano, pues agarrámela con la mano. Ahí está. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Mira, es que hablando, yo no sé si era porque estaba muy pegado, mae, o qué, pero ayer estoy casi seguro que vi a Norval Calvo manejando. ¿Qué, vos sabes qué carro maneja Norval Calvo? Uno muy caro, mae. Eso es todo lo que se ve. ¿Qué carro manejará, mae? Yo estoy casi seguro que lo vi en una... Mae, es que bueno, tampoco vi la marca del carro, pero era como una Toyotona o algo parecido, de color... plateado, blanco, pero yo fue como, y mae, ese es Norval Calvo. Entonces yo fue como, entonces yo volví, me volví y le hice como así, y el mae hizo, siguió manejando. ¿Se habrá dado cuenta de todo lo que hemos dicho ya? Mae, no sé, weón. ¿Vos crees que nos escuchen, mae? Sí. ¿Será posible, mae? Y si mínimo no nos escucha, tiene alguien que llegue a contarle. Porque acá en Costa Rica, madre, te fijo, hay un zapazo que por buscar polémica, son como esos que cuando hay una bronca, grita alguien del público, ¡polémica, polémica! Eso ya ¡ella! Ya que quieren la sangre corriendo toda, ¡polémica, polémica! ¡Ah, mal pichazo! Sí. Esa es la madre que enciende todas las broncas en los estadios, madre. Esa es la que está en la gradería sur y dice, ¡uy, madre! Uy, yo lo que dijo. Oiga, J. Cole, usted se va a dejar lo que dijo Brian, mae. Sí, el que tiene que variar el vocabulario en el estadio, mae. No sí, va a decir sí. Polémica, porque dice polémica, polémica, y los más va a decir, ¿qué? ¿Que la mica qué? La mica de la pola. La paja nocturna, ahora en podcast. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. ¿Le ha pasado que está con las gónadas hinchadas porque los hipster vapeadores echan el vapor en su cara y le dicen que eso no hace daño porque no tiene nicotina? Somos su solución, somos Vaponón. Vaponón, el único y exclusivo repelente contra vapeadores. Solo recibe Vaponón en spray al molesto hipster vapeador y en un 2x3 irá a hacer nubes al Parque Francia. ¡Vaponón! ¡Ay, qué asco! Huele a miaos. Pero no hace ningún daño porque los miaos no tienen nicotina. ¡Vaponón! Resulta que el próximo miércoles que cae... 11 de marzo. Miércoles 11 de marzo y a las 11 de la noche. O sea, el 11 a las 11. Al frente de la corte está la cantina SCCA. Y el show va a ser a las 11 de la noche. Va a ser un open mic con la entrada a 5,000 colones. ¿Han ido a la cantina SCCA? Para la gente que trabaja en nightclubs y sale a las 10 de la noche, pueden llegar a la cantina SCCA. Hay varias formas de presentar. O sea, ustedes presentan su carnet de lugar, su badge que llaman en el call center, ¿verdad? Porque trabajan en un call center, entonces no usan un carné de identificación, usan un badge. Entonces usted presenta su badge y dice, yo trabajo en un call center. Y entonces ahí lo dejan entrar, le hace un 2x1 cuando presenta su badge en la cantina de SCCA a las 11 de la noche frente al costado sur de la corte. 5,000 colones la entrada, miércoles 11 de marzo, y van a haber varios miércoles ahí. Recuerden que la próxima grabación de La Paja va a ser el sábado 14, eso es en Artisan, a las 8 p.m., Artisan Santo Domingo Heredia, para todos los amigos heredianos, créanme, va a mejorar. La entrada es 5,000 colones con preventa 2x1 a partir de ya y hasta el viernes 13, con depósito previo pues vía Simple Móvil, arreglándose al teléfono celular 8974-3041. Y esto fue La Paja Nocturna, gente. Son un público excelente. Muchísimas gracias por venir. Yo sé que ya estamos cansados. Ya todos estamos cansados. Ya hay gente que tiene almohadas entre el público. Fue La Paja Nocturna. Son un público excelente. ¡Chao!
Vamos a cerrar la paja nocturna de hoy agradeciendo no solamente los artes que nos ha regalado nuestra amiga pajera que nos visita desde Estados Unidos, su marido que nos ha importado enfermedades de coronavirus, amigos y colegas que han estado presentes hoy, como siempre nos han acompañado otras veces. Vamos a darle las gracias el hecho de que estamos hoy finalmente de regreso en Barrio Escalante disfrutando del clima bonito, abierto, y sobre todo el hecho de que este show está terminando. Odio esta sección y la señora de arriba también. No sea mamón. Mamón, era llorón. ¿Qué monta? Maldito borracho. Vamos a celebrar. Y tome esto de una vez, San Sebastián Espinosa Fernández. Si le decís mamón a Pérez, en el infierno ardes. Santa Carola y Pavón Rodríguez. Además me dio palurdo, no te lo ligues. San Randall Josué Castillo Jiménez. Cuenta la leyenda que muy rápido te vienes. Santa Tatiana Calvo. Si te lavas las manos más seguido vas a estar a salvo. San Jorge Viliches. Usted pásele desinfectante a los tiliches. Santa Gretel León. Ya llegó el coronavirus. Qué vacilón. San Agustín Quesada Navarro. La vez pasada no pudimos grabar aquí porque todo está puro barro. Santa Fabiana Ramos Hernández. Aquí vendían birras para que nos mandes, pues ya no. Beato Zúñiga Luis. Empezó amargado, pero ahora está feliz. Santa Cristel Lamic. Esperamos verla la otra semana en el Open Mic. Santa Raquel April. No sé si está bien el apellido, pero vales mil. Beato San April. Lo volviste a decir mal. En inglés hablando sos muy vil. Santa Melisa Vázquez. Le pica la espalda para que se la rasques. San Orlando Monje. Cuando camina, pues no coge. Claro, obvio. San Brian Monje. Con Viagra, sí. Es el mismo apellido. Manda huevo que se olvidaron del otro anterior, o sea. San Juan Espinosa. No se toque con las manos sucias la babosa. Eso quedó peor. Santa Cristi Núñez. Y cuando nos botas, nos... No gruñes. Si nos aruñas, May. Al menos que no gruñes. San Ronald, no me dijeron el apellido. El gringo, ¿ah? No. Ah, no, Ronald es el acosador sexual. San Ronald. Ah, no, Ronald es acá, perdón, sí, disculpe, estoy confundido. San Ronald, no me dijeron el apellido. Mamamos. Pero eso no importa, porque gracias a todos los pájaros por haber venido. Amén. Oh, wow. Yo soy Pablo Pérez, esto es fue la paja nocturna. Muchísimas gracias a la gente por venir. Muchísimas gracias, son un público excelente. Son el mejor público del maldito fucking universo conocido, en serio. Yo voy al baño, soy Pablo Pérez, chao. Y yo fui Javier Medina. Muchísimas gracias a todos los chicos por haber venido, ustedes por haber venido. Gracias una vez más por el regalo que nos ha dado nuestra queridísima coterránea, que se la robó el gringo.
Recuerden que escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, lapajanocturna.com, su versión en video de YouTube y demás. Y bueno, seguirnos acompañando en los eventos en vivo. Pueden informarse más de eventos de La Paja Nocturna aquí en lapajanocturna.com/eventos. Yo fui Javier Medina diciéndoles, manejen con cuidado y regreso a sus casas. Cuídense, mantengan las normas de higiene en las boquitas, en las manitos. Y sobre todo, ya saben, culo con culo, codo con codo, piecito con piecito, canchis, canchis. Buenas noches, chicos. Yo fui Javier Medina diciendo chau, 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 chau.